Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz viernesito. El día de hoy tenemos visita, pero una visita express. Va a venir Yami con Mali porque le voy a estar ayudando a Yami a hacer algo y luego pues se van. Hice la cita para mi carro, pero la estoy cambiando. Aunque yo podía ir porque ellas vienen, pero luego se van. No van a estar aquí como que todo el día. Pero recordé que tengo la caja que le quiero enviar a mi hermano, o que le tengo que enviar a mi hermano, que estaba ahí en el hallway. Y entonces no me gustaría como que llevar mi carro y dejar esa caja ahí, porque uno nunca sabe. Entonces me gustaría, voy a ver si me da tiempo. Lo que voy a hacer es que puedo, cuando ya me se vaya, puedo ir a enviar la caja y a ver si ellos todavía tienen chance de o un espacio en lo del carro. Vamos a ver, porque es que quiero saber más o menos qué es lo que le está sonando a mi carro, porque les estaba comentando que tiene un ruido que le suena pues rarísimo. Así que nada, tengo visita, entonces estoy medio arreglando, aunque ya ayer pues me puse a arreglarlo. Ayer les subí el vlog donde les estaba mostrando los gabinetes de la casa nueva y muchísimas gracias a todas esas personitas. Nos dejan mensajes lindos, mensajes espectaculares, la verdad. Se los agradecemos muchísimo, de verdad, que les guste tanto así como a nosotros. Sé que a lo mejor, no sé si eso lo comenté o no, pero a lo mejor hay personas que no visualizan porque la isla es de ese color, pero ya cuando todo esté terminado, obviamente lo van a entender un poco mejor, van a ver un poco mejor. Luego verán cuando esté ya terminado con el countertop y todo eso, y pues verán cómo se va a ver. Yo puedo esperar a que sea domingo porque ya pusieron las manillas, creo que les había comentado, no me acuerdo. Le pusieron ya las manillas y pusieron el farm sink. Entonces nada, no puedo esperar a verlo. Y ya fueron pues a medir, que les había comentado, ya fueron a medir. Nada, me emociona. Pirito va a abrir el huevo, uno de esos. Ese es grandote, baby. Let's run. Sí, ese está podrido. Ok. Next. Watch out. Está podrido porque miren el color. Yo creo que todos van a estar podridos, baby. Yeah. Porque hace demasiado calor y estos estaban literalmente no sabemos cuántos días. Creo que sí van a estar podridos todos. Mejor lo botamos, baby. Voy a abrir otro, déjenme ver. Ok, vamos a ver. Más podrido. The yolk has to stay together. Ok. Baby, you can't put it in there. No, let's throw them out. Qué lástima. Vamos a tener que botarlos todos. Pudrio. Mírame. Mira. No, let's throw them all. Put the juice in there. Ay, Dios mío. No. Todos los vamos a botar. Ya. Bueno, chicos, no. Todos los vamos a botar. Es que con este calor llevan demasiado tiempo ahí, así que mejor vamos a botarlo. Y miren, yo terminé de hacerme las uñas. Todavía me falta el de esta mano. Pero luego me pongo en eso. Vamos a botarlo todo. Hi, guys. Look, I got something to show you. My nails. You guys like it? Hope you do. Anyways, I'm just here in Carol's house doing nothing. Nothing. Hello, it's my tooth. Hi guys, welcome back with me. And I have someone very special. I have presenting. There she is, she's so precious. Isn't she? Look at her. Look at her, she's so cute. Anyway, I just got her and she's very cute. She looks like in the back. Oh, and we have another jealous. He's very jealous. Don't get me started when he cries. Anyways, I have the dogs. My favorite is Gouda and Ocho. Well, I like Gouda a lot because she's so fluffy, and Ocho, I like his big poofy tail. He has a big poofy tail and he's really cute. They're both very cute. I just don't know which one's mine. I want this one. She's sleeping inside my arms.
feel a little tired. You feel very, very, very tired. Don't mind that. So I just have her in my arms. Okay, anyways, sorry guys. I just wanted to show you Gora, and I'll just see you later. Bye. Vamos de salida con McDonald's. Mali, vamos a ir a McDonald's a comprarle comidita. Rapidito, bueno, a comprarnos comida porque hemos estado ocupadas y no hemos podido comer o comprar nada. Right, Mali? We're going to McDonald's? Yes. Así que a eso vamos. I get the cheeseburger with no pickles and no onions. The cheeseburger? Yes. Okay. And we have the double cheeseburger, the bundle. The McDouble bundle? The McDouble small fry? Yes. Okay. Will that be okay? Yes. Okay, I'll order total the first one though. Thank you. Thank you. Wow, I can't believe I did that. Okay. Ya Mali ordenó, ¿verdad, Mali? Mañana es el cumpleaños de Mali. Right? Tomorrow is your birthday? Sí. Va a cumplir 8 años. Sí. Oh, yeah. Y ella está muy, muy, muy feliz. That almost sounds like Ocho's name. Ocho's, yeah. Yeah, oh my god, yes. Okay, hold okay. on. So you do it on your, like, credit card? Yeah. What's this? That's stupid. Ah, yes, sticky. Please. It's sticky. Yeah, that's for the camera. Thank you. It's so it can stick. It yeah, so it stays. So it's doesn't. So sticky and hot. Bueno, ya se fue Yami y Mali, pero tengo que compartir con ustedes más cosas que me estuvo llegando para la casa. Y nada, yo tenía pensado salir, chicos, pero ya es tarde y dije, no, mejor me quedo acá. Van a ser las 2 de la tarde. Mejor ya mañana voy. No sé, vamos a ver. ¿Qué pasa? Pero bueno, aquí estuve ordenando esto. Y esto es para nuestro baño. Ya ven que nuestro baño es una puerta corrediza que se mete. Ellos le llaman pocket door. Entonces agarré esto. Negro, obviamente. Bueno, en realidad esto no tiene sentido mostrarles, pero es algo así redondito. Viene así, ¿ven? Entonces tú lo trancas y lo abres. Es raro, chicos, porque... pero este vino como... Eso es lo que hay que estar pendiente a veces con las cosas negras que pueden venir rayadas. Y este definitivamente creo que vino rayado y definitivamente se va a notar. Y eso no me va a gustar mucho. Eso es lo único malo de las cosas negras. Pero definitivamente este me va a tocar devolverlo porque se nota mucho, mucho, mucho ahí. Incluso cuando lo ponga hay que tener cuidado porque hay personas que te lo rayan y ellos no les importa. Pero bueno, este es para trancar y abrir. Porque eso es lo que les iba a decir, que ahorita hay muchas puertas que te dicen que no, o sea, keyless. Y entonces tú tienes que agarrar una monedita para abrir. Y es como que, what? En serio. Yo sé que las llaves ahora casi ni se usan y así, pero abrir con una monedita, imagínate. Entonces este, no me encantaba mucho como el look de tener la, ¿cómo se llama? Los tornillos, pero era el único que había que pudiésemos trancar sin tener que utilizar una moneda, como pues les digo. Las otras cajas están grandísimas. Creo que voy a tener que sentarlo porque no sé cómo lo voy a poder abrir. Esto que está acá... ¡Oh! Aquí decía que no me ha llegado todavía. Esto que está acá es para el front door. Es el mismo que nosotros tenemos acá. La misma marca y todo, solo que es negro. Que no esté rayado. No, está bien. Miren, es así. Igualito el de acá. Cosas negras son delicadas, chicos. Tienes que tener mucho cuidado en el momento de instalarlo también. Y todo eso. Porque pues, se puede obviamente rayar y así. Me da hasta miedo pensar cuando ellos la gente lo ponga. Pero bueno, la manilla. Y acá viene. Esto que es la parte de arriba, igualito el de nosotros, la parte de arriba donde tú le pones la batería para que funcione.
y la parte de arriba del lock, que sea digital. Este va a ser para la puerta principal. Nosotros vamos a entrar más que todo por la puerta de atrás, o sea, por la puerta del laundry room, porque eventualmente, o sea, a la casa se le quiere hacer más como updates y cositas así. Por lo menos nosotros ahorita no tenemos un garaje, entonces Peter quiere poner como un garaje de estos que él tiene aquí, como un shop, obviamente pintado, bien bonito. Estos son como de metal, a veces tú le puedes comprar ese, ahorita no me acuerdo, como el board ese que nosotros tenemos al frente, como el que puso mi suegro también. A veces tú los puedes forrar y bueno, todo eso con tiempo y cuando se tenga dinero, pues Peter dijo que le encantaría pues tener un shop de estos, creo que más grande, y luego a lo mejor forrarlo. Y también al lado de la casa poner garaje para que al final el shop lo podamos utilizar, que si para gimnasio, que si él para trabajar en cosas de carro. Y al lado pues tenemos el garaje, que es al lado de la casa. Nos gustaría como que la casa es así, va como a un lado. Pero eso ya serían cosas para luego, para el futuro. Nosotros decidimos irnos con más cuartos y ya luego hacer el garaje. Pero la cosa es que nosotros vamos a estar entrando en la parte de atrás, que es por la puerta del laundry. Al principio yo dije, no, sabes que no encuentro algo como que sea parecido a este tipo de manilla, que es como medio cuadrada. No encuentro como nada que sea cuadrado, o no encuentro nada que sea como las manillas que agarré para la casa, que lo van a ver ahorita creo. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo normal. Pero Peter me dijo, baby, pero acuérdate que ahí es donde vamos a entrar normalmente, porque ya cuando se haga el garaje o el shop, entonces nos vamos a estar estacionando ahí y caminar hacia ahí, se oscureció. Entonces Peter me dijo a mí, baby, nosotros vamos a estar estacionándonos ahí. Es que el shop se va a hacer como en la parte como de atrás de la casa, pero más a la derecha, más al barn de mi suegro. Obviamente nos estacionamos ahí y pues entramos por la parte de atrás. Esa es la idea, para no estar poniendo, dañando como la parte bonita de la casa, la entrada y todo eso. Esa es la idea. Entonces él dijo que a él le gustaría que pusiéramos algo con un... ay, me estoy llenando de grasa. Con clave, porque así de esa manera no tenemos que tener llave. Y es verdad, yo también lo estaba pensando, pero como no encontraba nada, era como, ugh, bueno, whatever, vamos a entonces a ponerlo normal. Pero encontré uno, solo que la cosa digital no es como este, que este es como un poquito más a lo moderno, pudiésemos decirles, más como, sí, como digital. Como digital, el otro es como con numeritos. O sea, no es con numeritos, perdón. Es como que los numeritos sobresalen y entonces tienes que apretarlo. En cambio este es como, no se ve, y cuando vas a entrar es que se prende. ¿Sí me explico? No sé cómo, no sé si me estoy dando a entender, pero así es la cosa. Pero bueno, es el único que encontré que fuese parecido, por lo menos el handle, a lo que estamos poniendo en la casa. Los moví porque lo siguiente está aquí abajo, que es grande. Es grande, pero es lo mismo. Estos son las llaves del lavamano de los baños. Ya ven que vamos a tener dos sink, entonces pedimos cuatro. Pero, ay, oh, yo creo que sí. Ay, me encanta. Bueno, al principio dije, oh my god, este está muy grande, pero no, está perfecto, miren, es así. Wow. Se parece mucho al de la cocina. Y las partes de al lado van a estar así. Entonces este es, wow, me encantó. Wow, wow, wow. Divino, divino, divino. Y también viene con esto, que me encanta porque es plástico. Entonces viene mejor para cuando quieres limpiar. Tengo que tratar de encontrar uno para el baño de invitados o de los niños, porque nosotros compramos la pieza, pero no viene con esto, que es para la parte donde se va el agua. Y hay otra partecita que me gustaría también cambiarlo, pero creo que eso luego me voy a poner a buscarlo. Pero esto está espectacular, esto está divino. Oh my god, I love it. Entonces nada, agarramos, como les digo, cuatro de estos que van en el baño. Ya para terminar, tenemos por acá este otro, y estos son las manillas, que wow, increíble, porque decía que iba a llegar de no sé cuándo a no sé cuándo, y ay, fuera chévere que llegara antes, pero decía de abril 15 a abril 20 algo, y miren, llegó el día de hoy. Estuvimos pidiendo 6 y 6, porque tenemos, si no me equivoco, 12 puertas, y hay puertas que tú tienes que obviamente trancar, y hay puertas que no necesitas trancar. El closet no necesitas como tal trancar, el del laundry room como tal, si no quieres, tampoco lo trancas. Y pedimos 6 que sí tienen llave, porque les digo que no sé por qué, hay algunos que dicen que no tienen llave, o sea, literal, dicen keyless.
Y es como que, ¿y cómo tranco yo esto y cómo abro yo después esto? Con una moneda. Oh, miren, esto es precisamente lo que les digo. El otro que ordené para el laundry room va a tener como el keypad así, con estos tipos de numeritos así. Claro, esto no va a ser así, sino que va a ser como este modelo, tampoco va a ser cuadrado. Y bueno, el modelo que estuvimos pidiendo, este es... Este sí tiene llave. Este modelo es el que estuve agarrando. Espero estén todos bien. Tengo que revisarlos todos. Pero bueno, este es el modelo que estuve agarrando. Son redondos, pero la cosa es que es como medio redondeado y plano a la misma vez. Es como que, nuevamente les digo, la combinación de ser medio plano, cuadrado y a la misma vez redondo. Estos me encantaron. Me encantaron. Yo al principio tenía la idea de poner unos como cuadrados, como el que vamos a poner en la entrada, pero luego dije, para mí, y esto creo que se los había mencionado ya, para mí las cosas cuadradas son más como modernos. Aunque para las personas que no saben, el look que a mí me gusta es un modern vintage look. Porque ahora es moderno, porque es lo que se está utilizando. Pero cuando yo digo moderno, es de moderno de los tiempos de antes, que hay personas que todavía lo utilizan, que es cuando usan las cosas todo gris y las luces son más así. Todo es más como, como futurístico. Esa es la palabra, como moderno futurístico. Bueno, me parece que los cuadrados son más como modernos futurísticos. En cambio, estos son más modernos vintage, que es el look que yo quiero. Entonces, este es el modelo que estoy agarrando para todas las puertas. Nuevamente les digo, me tengo que poner a revisar cada una porque tenemos que ver si esto está bien, si esto no está bien, si están rayados, si no están rayados. Bueno, chicos, ando un poco frustrada porque abrí todos están rayados. Todos, literalmente, están rayados, chicos. Qué rabia me dan. Para mí es que eso alguien los utilizó, no les gustó, o qué sé yo, cómo se veía. Lo sacaron, pero como que lo sacaron con una pinza y lo rayaron, de que lo rayaron. Para los baños ese sí estaba perfectamente bien, pero sí, los agarraderos estos definitivamente ya estaban usados. Y como les digo, decía que iba a llegar después, pero llegaron ahorita. Entonces nada, lo que hice es que los volví a pedir y estos los voy a devolver. Y ya puse ahí que me las mandaron todas usadas y todas rayadas. Bueno, chicos, tengo que recoger acá, pero ya a mí me dio como una idea de cómo puedo poner el estudio. Y es como que poner esta mesa como en la esquina. Lo que pasa es que no nos dio mucho del tiempo, porque yo sé que ella me dijo, ponlo ahí en la esquina. Pero ¿qué voy a hacer con estos Alex Yours? Tengo que decirle. A ver si le pregunto mañana que la vea, para ver la idea que ella me está dando. Porque ahora pensándolo veo como que, ah, sí, sería buena idea. Pero como les digo, no sé qué voy a hacer con el Alex Yours, con esta mesa. Pero sí, tengo que ponerme a recoger acá. Y no solamente allá, también acá. Miren todo el roperío que yo tengo acá en la cama. También tengo que ponerme a hacer eso ahorita. Voy a salir, chicos. Este es mi fit del día de hoy, ya que pues no se lo mostré así ando el día de hoy. Voy a salir, voy a aprovechar para salir de la casa. Voy a aprovechar de una vez y a dejar esto en UPS. Y voy, me compro un boba y me regreso a casita. Eso es lo que voy a hacer, espérense. Por cierto, chicos, sacamos la parrillera porque pues ya no sirve. Y también, no sé si escuchan, va a llover. Así que decidí que no voy a ir al post office, al UPS. Voy a ir a limpiarlos. A veces yo como me echo el aceitico en las manos, se pone grasoso. Pero, ¿a dónde vamos? Yo estaba como que voy, me tomo un boba. O mejor será que voy y me como un Thai food. Porque como tal no siento, no comí así mucho. Por lo menos en la mañana comí rapidito y solamente me comí unos huevitos y un pedacito de tiramisú que me quedó, pero mínimo, porque está demasiado, demasiado dulce. Después comimos en McDonald's, pero me comí la hamburguesita chiquita súper, súper rapidísimo. Y tengo hambre y son las 5:46. Peter le toca cerrar hoy, sale tarde, entonces normalmente como con él a las 9. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a comerme eso como snack, porque honestamente no es mucho. Pero estoy ahorita obsesionada con el pananga. Es que miren, oh my god, yo odio los rayos. Miren, es que va a caer un señor palo de agua. Aquí no se ve tanto, pero ahí, wow. Bueno, este es el lugar. ¡Wow! Miren, abrieron este que es rice noodle and ramen. Aunque yo no soy fan de ese tipo. Bueno, a menos que no sea del tipo de japonés, sí me gusta. ¡Wow! Voy a buscar a ver. Pero bueno, yo voy para acá.
Oh my god. No se puede ver nada por el palo de agua. Wow. Chicos, ya yo iba a comer sin mostrarles. Ahí está, es de pollito. Pero este sí está grande en comparación con el otro que fui. Lo que pasa, casi no veo pollo. Ese es el problema. Y bueno, se come con arrocito. Así que voy a comer. Se están comiendo muy buen provechito. Wow, qué llena estoy, mis chicos. No me lo terminé de comer. Definitivamente sí, aquí estaba más caro, pero mucho más grande que el otro lugar. El otro lugar era la mitad del contenedor. Voy a reposar un poco, todavía no he puesto la ropa. Y ustedes van a creer que yo le mando a la foto a Yami y le digo, Yami, mira mi cena. Y ella me dice, no vas a creer esto. Y me manda un video de que ella también fue a comprar Thai food. Eso fue demasiado gracioso. O sea, qué coincidencia que las dos estábamos como que antojadas de eso y al mismo tiempo. Me dio demasiada, demasiada risa. Peter está contando las gallinas porque creo, yo le dije a él que vi dos que estaban allá y él dijo que solamente se trajo a una, pero yo creo que hay otra por allá. Y le digo que hay seis de las gallinas, las nuevas. This is not new one, no, that's the old one con aquel. So the one you two, just took three, out. Four, las five. Negras son demasiado bellas. Son, sí, y son six. Didn't we use that six of those? Yeah, two, she flew three, away, oíste. Yo te dije, 10, la, 11, 12. Yo hace tiempo le dije a Peter, yo solamente veo 5 de estas y nosotros tenemos 6. Porque yo me acuerdo que ellos me dieron 6 y estas siempre me quieren pegar. Y estas de la vieja también. Oh yeah, so this one is here, these two. Baby, I think we supposed to have 6 of those. Four, Peter está five, six, contándola. Bueno chicos, la otra yo creo que ella se fue. Porque ellas se van para allá. Y entonces seguramente se fue por ahí. Y desde hace tiempo le digo a Peter que yo he contado 5 de las blancas y nosotros tenemos 6. Y yo no sé cómo es que ellas se van para allá, baby. I don't understand. Pero yeah, we lost her. Oh my gosh, there's an egg right there. Claro. Hay huevos por todos lados, where is it? See it right there, the white egg? Hay huevos por todos. On the corner of the fence right there. Yeah, baby, because they're always here. Can you walk here. Over there? You should clean a little bit here. Pero sí, we lost a white one. We gotta get that egg. Se fue por ahí. Llegamos a caminar, mis chicos, y me empapé porque empezó a lloviznar y gotas. Y gotas fuerte, así que me empapé un poquito. Pues nada, no vamos a hacer ya nada. Nos vamos a acostar, relax. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like y compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Un beso y a donde creo que esté. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.